Yo nomás me la pasaba trabajando, siempre fui muy caballero de respeto y apreciado. Mi amigo sigue en mi corazón, de la sangre de mi gente y mi familia que tanto amo. No sé qué es un enemigo, porque no tuve motivos para que me arrebataran el camino. Ahí les va la historia de mi primo. En segundos se me reveló mi vida, por mi mente no pensaba en despedida. Un momento en desespero y una bala con olor a sangre fría. Sin pensar ocasionaron el dolor y un gran espacio en mi familia. Fui muy bueno y aprendí a vivir la vida. Doy las gracias a la gente que me estima, esto fue mi despedida. Es difícil, quiero recordar mis años. Tuve buenos y momentos apretados. Siempre al lado mi viejita y el amor que siempre tuve a mis hermanos. La pasión por las guitarras y el calor que me brindaba un escenario. Los momentos que pasamos trabajando junto al primo, tantos sueños que logramos, nunca dejo de extrañarlos. La distancia significa muy poco cuando alguien significa mucho. Ahí le va, primo. Donde quiera que estés, se le extraña. ¡Ay, no más! Repasando los momentos de mi vida, a la mitad de mi tiempo fueron tiempos de alegría. Mi trabajo, mis amigos, mi familia, yo ocupé mi corazón de una mujer tan comprensiva. Disfrutaba de mis años, mi sonrisa he regalado. Fue mi error y es que fui bueno con los malos. Y es que Dios nos hizo como hermanos. Tuve infancia y bien recuerdo los problemas. No encontraba la razón, solo me quema el haberle batallado y eso me hizo una persona sin barreras. Me paseaba por las calles con amigos y un humilde patineta. Bien recuerdo los consejos de mi padre. Era niño, fue difícil escuchar. El respeto es importante. A mi madre le agradezco sin medida el momento en que dio a luz, me dio la vida. Cada sol, cada detalle, cada prenda lo agradezco cada día. El amor a una criatura sin ninguna condición es obra fina. 31 años y sigo sollozando. Increíble los causantes de este daño. Los espero en unos años. Ángel que desciende de la tierra y en su alma nos entrega una razón para poder vivir. Si van a poder pasar mil años, sumaré mi fuerza para guiarlos. Un amor eterno en su vida y en mi alma, mi familia es tu más fuerte, no existe.